menos complicada sea, más fácil será para todos. Yo creo que el esfuerzo que ha realizado Motorola en ese sentido debe agradecer y el tiempo supongo que le dará la razón. Primeramente voy a presentar al resto de los componentes de esta mesa de debate, que son don Carlos Martínez, que es director general de Educación de TIB Institut, don Antonio Marín Luque, que es concejal de Administración Electrónica y Comunicación del Ayuntamiento de la Granada, y don Antonio, perdón, y don Carlos Ferragut, que es director de ES Comunicación. Tenéis todos la palabra para poderle preguntar también al público, al presidente, a Carlos, sobre lo que ha expuesto o sobre cualquier cuestión que considere interesante. Sí, Carlos. Una más,
que permita conectar ese mundo de la administración pública con el entorno popular. Yo quería preguntarte sobre el mobile computing en general. Dos consecuencias rápidas que me vienen a la cabeza. La primera, con estos dispositivos los tablets, que lo que va a pasar son los portátiles. Y en segundo lugar, por el tema del consumo de ancho, estamos cada vez desarrollando más aplicaciones y ahí los fabricantes estáis preocupados de alguna manera porque nos encontramos con que eso lleva un tercero y también con temas reales. ¿De qué forma se está trabajando en este sentido? Bueno, yo diría que a nivel de fabricante lo que hacemos es cada vez más incrementar la velocidad del dispositivo, permitir redes de más velocidad. Entonces, ahora mismo soporta redes Wi-Fi de mayor velocidad y cada vez más, pues ahora dentro de poco ya lanzamos un equipo 4G. Lástima que 4G en España de momento no se va a lanzar, ¿vale? Pero países como Alemania, por ejemplo, que se va a lanzar 4G, pues permite conectar a velocidades de movilidad muy superiores. Eso de alguna forma es un avance tremendo, porque de alguna forma me permite, pues como decíamos antes, mover contenido, gestionar, estar conectado en tiempo real a una mayor velocidad. Nuestro objetivo es dar acceso a cada vez mayor ancho de banda. Lógicamente, luego está el operador, que hace al final de alguna forma de transportador de esta información en ese sentido. ¿Vale? Nosotros tenemos que soportar los requerimientos de los clientes finales y los requerimientos del operador, haciendo equipos que soporten 4G, soporten redes LTE, como te imaginas, y soporten Wi-Fi cada vez a mayor ancho de banda. Pero sobre todo porque el contenido al final, yo creo que he puesto un ejemplo claro, es no sé cuánto de vosotros utilizáis al final, pero es decir, utilizar mi teléfono para reproducir películas en mi casa es algo que a lo mejor mucha gente dirá, eso debe ser dificilísimo, debe ser para otra, hay que tener un ancho de banda tremendo, ¿no? Es decir, más falta, cualquier wifi que tenemos ahora mismo, con 10 megas en mi casa, que te lo da cualquier operador, con 10 megas de bajada, yo puedo estar viendo una película en tiempo real que está online la película. O puedo pagar un proveedor de contenidos y yo puedo ver la película cuando quiera en mi casa. Y no me hace falta tener más equipos al final. Yo creo que de alguna forma mi problema es que mi discusión con mi mujer siempre era: oye, más equipos, más cables, más no sé cuántos. No sé si os pasa vosotros, pero al final era como: mi casa tiene equipos al final, todo el sentido. Y ahora la verdad es que esta concentración de equipos a mí de alguna forma me permite, de alguna forma, pues utilizar mi teléfono para todos en cuanto y acceder a todo el contenido, esté donde esté. Con una gran pantalla. Y una gran batería, que es el conexión. ¿Y consideras que la tendencia general, no solamente de vuestra empresa, va a ser en el futuro también así? ¿Y creéis que habrá cierta compatibilidad entre distintos sistemas para que al final se avance un tipo de sociedad en donde se vaya la simplificación? ¿O pues, sois vosotros pioneros en ello, vais a distanciaros de los demás y todo llegará mucho más tarde? O sea, lógicamente que nosotros estamos apostando por innovar, ¿vale? Hay muchas cosas que se han presentado aquí hoy que solamente la mitad de la gente que está aquí ni conocería porque existían, ¿no? Entonces, la innovación para nosotros es clara, ¿no? Vamos a apostar por esa innovación. Yo creo que sí, cada vez más estamos teniendo la tendencia a tener dispositivos de pantalla más grande para poder hacer más cosas. Si os fijáis un poco, yo llevo tiempo de la telefonía móvil, a lo mejor muchos de vosotros igual. Hemos pasado, cuando empecé a trabajar en el año 96, empecé a trabajar en el Intel, me acuerdo, había dispositivos grandes con una batería grande. Luego fuimos a una tendencia a tener dispositivos pequeños. ¿Acordaos el año 99-2000? Todo el mundo quería teléfono más pequeño. Y ahora al revés, ahora queremos tener una pantalla de 4 o 6 pulgadas en el teléfono. Pero queremos un tipo de poco, queremos que tenga poco el borde en la pantalla, queremos que el teléfono sea pequeño. Y ahora queremos una batería de larga duración, pues yo estoy aquí 2 días y quiero que mi teléfono tenga una batería de 2 días. Y que me dé acceso a todo el contenido. Entonces, la tendencia hacia teléfonos grandes, hacia pantallas grandes, yo creo que es imparable, porque queremos cada vez más contenidos. En la tendencia a sacar accesorios, ahí somos de alguna forma, hemos dado un paso adelante por nuestros fabricantes, nos están mirando ahora mismo de rojo y ahora de la mano de Google, pues como te imaginas, yo creo que lo que nos esperan son mejoras al usuario, mejor experiencia para el usuario y más innovación. Yo le veo una utilidad a este tipo de dispositivos con la telemedicina, pero le veo una dificultad porque las personas mayores pues, tienen problemas a la hora de poder interactuar con este tipo de dispositivos. ¿Hacéis algo especial al respecto? Estamos haciendo aplicaciones en ese sentido. Sí, bueno, no, pero quiero decir, el entorno, quiero decir, la pantalla pequeña, lo que estoy diciendo, que lógicamente una persona mayor tiene dificultad para poder acceder con un móvil, nosotros no podemos tocar, pero una persona ya mayor disminuye su capacidad. Entonces, ¿estáis pensando en algo al respecto? Pregunto. Estamos pensando en hacer las cosas más fáciles. Y para la persona mayor y para la persona joven. Es un problema ahora mismo de que,
como decíamos antes, hay muchísimas aplicaciones en todos los entornos, en todos los sectores, y la verdad es que muchas veces hay personas que piensan que es complicado y lo que queremos es simplificar. En dos clics tú puedas reproducir un vídeo, que en dos clics puedas hacer un contenido. Hay que hacer las cosas más sencillas y también tenemos que convertirnos en más profesionales en el mundo del mercado. Yo creo que también de alguna forma hemos pasado de un mundo en el cual los teléfonos se despachaban en el punto de venta y ahora vamos a hacer un mundo donde hay que tener un canal más profesional que explique, oye, mira, ¿usted tiene tres aplicaciones? Yo creo que también eso, el mundo multimedia ayuda. Es decir, nosotros estamos creando muchos vídeos que te ayudan a configurar aplicaciones. Porque es importantísimo que tú puedas ver un vídeo y digas, ¿cómo accedo a Google Maps? ¿Cómo mi teléfono se convierte en mi navegador? Y me indica por dónde ir, ¿cómo me indica el tráfico? O sea, algo que por ejemplo la gente no usa a menudo es, yo en Google Maps, en mi teléfono, veo el tráfico como está y sé por dónde ir. Veo el tráfico, está en verde o está en rojo. Y me indica si hay una concentración de tráfico. Eso lo tengo con el mismo teléfono que tiene la gente que está aquí y con la misma cuota de suelo que tiene ellos. Lo que hay que trabajar es en explicarlo para que yo lo conozca. Es decir, eso que yo, es mi punto de acción, pero de forma. Es cómo ayudarle de los puntos de venta y de los diferentes canales a que el usuario conozca mejor cómo utilizar todo lo que necesita la tecnología. Entonces, pues, al final, como decíamos antes, el reducir el número de equipos que llevo conmigo también es importantísimo. No tiene que depender de tantos cables, tantos equipos y mantener tantos equipos. Porque al final tú tienes un navegador, tienes que pagar por esa licencia, actualizas mapas y paga, no sé cuántos. Yo prefiero un equipo solo para todo. Y que me haces otro contenido. Por lo menos también la vida ha cambiado en ese sentido. Es muy bien. Para mí, lógicamente, depende de dónde te muevas, pues tenías un accesorio de todo. Pero, lógicamente, para mí
mí la frustración está con frustración de un equipo con acceso a todo el contenido en tiempo real. ¿Vale? Y los diferentes accesorios son facilidades para escribir más rápido. Y al final, cuando me quedo este teclado, un teclado Bluetooth finito, es cuando quiero escribir más rápido. Si yo quiero empezar a trabajar, pues lógicamente todos en el teléfono escribimos a un 50% de la velocidad que hemos escrito en un teclado. Entonces, depende de qué entorno te muevas, un fin de semana no me llevo teclado, no me llevo laptop, me llevo únicamente mi teléfono. Sí, una pregunta. Yo creo que la exposición ha sido muy interesante, se han planteado cosas que yo creo que van a ser el futuro. Yo confío que gracias a la tecnología cada día vivamos mejor. Yo creo que el gran salto tecnológico y las comunicaciones que ha supuesto primero el teléfono móvil, ahora los smartphones, yo creo que es algo que no tiene vuelta atrás. Y yo creo que hay que agradecer, como decía antes, el esfuerzo que se ha realizado por parte de las empresas que tratan de a todos facilitarlo. Sí. Simplemente agradecerte, Juan Carlos, que hayas tenido bien en tu apretada agenda venir a estar esta mañana aquí con nosotros, e igualmente al resto de las personas que han concurrido en la mesa y a todos por su asistencia. Muchas gracias.